Dios mío, queremos alabarte y agradecerte. Señor, siempre es un privilegio tan grande poder meditar en tu palabra, poder acercarnos a tu presencia, poder hacerlo como iglesia. Y queremos hacerlo en la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú has enviado a tu Espíritu para aplicar esa salvación gloriosa que tú nos has dado en la cruz. Y queremos pedirte, Padre, de manera muy especial, en la medida en la que meditamos en la gracia irresistible, en la medida en la que meditamos en la perseverancia final de los santos, Señor, que tu Espíritu pueda llenarnos del amor del Padre. Señor, danos la gracia de experimentar el amor del Padre. Danos la gracia en esta noche, me pongo en primer lugar delante del trono de tu gracia y pongo a todos mis hermanos juntos en este lugar, pidiéndote, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu de tal manera que nuestros corazones puedan rebosar del amor del Padre. Tu palabra dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado a ti, sino en que tú nos has amado primero. Señor, y que en la medida en la que meditamos en estas verdades podamos realmente disfrutar, Dios mío, del amor del Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro deseo al meditar en las doctrinas de la gracia es entender que la salvación es del Señor para que en todas las cosas Él sea glorificado. Amén. Dios ha creado todas las cosas y ha hecho su obra de redención para mostrar la belleza de la gloria de su nombre, para que su pueblo pueda encontrar, no solo en esta tierra, sino por toda la eternidad, gozo y alegría en esa fuente. Dios ha decidido mostrar su gloria en la salvación de su pueblo. Y para entender la categoría de esa gloria, tenemos que entender estas verdades. Lo que estas verdades hacen es eso. Cuando yo estaba debatiéndome con ellas y mi corazón luchaba en contra de estas realidades, uno de los principales argumentos que el Espíritu Santo utilizó en mi corazón para convencerme de ellas era el factor de que ellas daban toda la gloria a Dios. O sea, ellas tienen que ser verdaderas porque solo Dios puede ser glorificado en la salvación del hombre. Y solamente cuando entiendo estas realidades puedo decir a Dios sea dada toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración. Y ahora vamos a estar meditando en una de las verdades más bonitas de las doctrinas de la gracia del TULIP. Vamos a hablar de la gracia irresistible. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Gracia irresistible. Y yo estoy orando para que esa gracia os lleve a no dormiros en esta noche. Que haya una gracia irresistible en este lugar. Pero la gracia irresistible, ella responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede existir tal cosa como un creyente? ¿Cómo puede existir tal cosa como un cristiano? Hermanos, hermanas, no hay nada más milagroso en la faz de la tierra que un creyente. Y la gran pregunta de esta doctrina es esa. ¿Cómo puede existir un creyente? Tú predicas el evangelio a diestra y a siniestra, y lo cierto es que muchísima gente se endurece delante de la verdad, pero también es cierto, como Pastor Israel destacó en esta mañana, que es un milagro que muchos crean. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre que nosotros hayamos podido venir a la fe? Yo quiero que recuerdes el día en el cual tú viniste a Cristo y te preguntes qué ocurrió, cuál fue el factor determinante, quién tomó la decisión última para que yo hoy pueda ser un hijo de Dios, para que yo pueda ser un verdadero cristiano. Y para entender la complejidad de este asunto, tenemos que partir de la doctrina de la depravación total, lo que estuvimos meditando ayer por la noche. Tenemos que entender que predicar el evangelio en una realidad como la que estamos a partir de la caída es lo mismo que hablar a huesos secos. Tú estás proclamando el evangelio, pero delante de ti tienes huesos secos. Por eso tal vez la pregunta más devastadora de toda la escritura, o una de ellas, es la que le hace el Señor al profeta Ezequiel cuando le pone delante de esa imagen y le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Esa es una pregunta devastadora. ¿Vivirán esos huesos? Hermanos, ayer vimos que nuestra condición en el pecado no es una condición trivial. No estamos sencillamente enfermos ni mortalmente enfermos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos visto que el hombre en Adán nace siendo afectado en todas sus facultades por la realidad del pecado. Nuestros pensamientos son contrarios a Dios. Nuestros afectos son contrarios a Él. Y más que eso, el corazón está inclinado en enemistad contra Dios. Esa es la gran tragedia del ser humano. Él es esclavo de un espíritu contrario al espíritu de Cristo. Él es esclavo de un corazón rebelde. De manera que todo lo que el hombre hace
en ese estado es pecado. Él no puede hacer ningún bien último. Todo lo que él hace, aunque relativamente pueda ser bueno, en último análisis no busca la gloria de Dios y por lo tanto no puede y en efecto no agrada a Dios. Pero más importante que todo eso, aunque todo eso es terrible en nuestra condición, llegamos a la conclusión de que el hombre es impotente, y esto es clave. En otras palabras, que ninguno de nosotros es capaz por sí mismo de volverse a Dios, ni mucho menos de responder al Evangelio. Porque Jesús lo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, cuando tú estás predicando, básicamente tú estás hablando a huesos secos. Es increíble. Cada vez que predicas es un acto de fe, es un acto de dependencia en la obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Algo tiene que ocurrir para que haya verdadera salvación, para que haya fe. Hermanos, el sol puede brillar, pero si nuestros ojos están completamente cegados, por mucho que brille el sol, no lo vamos a ver. Algo más tiene que acontecer. Cuando hablamos de la gracia irresistible, estamos hablando de una obra soberana de Dios, una obra soberana de Dios que encuentra su razón de ser en su sola gracia, porque en nosotros no hay nada que pueda hacernos merecer algo de su parte. Una obra soberana de Dios que sea capaz de vencer nuestra muerte y rebelión. Por eso se llama gracia irresistible. Es gracia porque no encuentra su razón de ser. En nosotros es irresistible porque viene a vencer toda resistencia. Uno de los versículos que nos habla de esa gracia irresistible de Dios es Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, en los cuales lo hemos leído ya varias veces, pero el apóstol... A ver si lo tengo aquí. No. Ok. Lo leo. Podéis verlo en la Biblia, Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, esa es la condición del hombre, el hombre está muerto en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que es esa explosión de vida que viene de parte de Dios, que nace de su misericordia y que es capaz de vencer nuestra muerte, esa es la gracia irresistible de Dios. Una obra soberana de Dios, irrumpiendo en el alma humana y proveyendo la gracia necesaria para que el hombre responda al Evangelio. Pero cuando hablamos de gracia irresistible, esta forma de referirnos a esta doctrina, gracia irresistible, puede traer confusión, porque cuando nosotros leemos la Biblia y también en nuestra experiencia diaria, nos damos cuenta de que los hombres en efecto están constantemente rechazando la gracia de Dios. ¿No es verdad? ¿Cómo puede ser la gracia irresistible cuando yo en tiempo entero en la Biblia veo a los hombres rechazando la gracia divina? Por ejemplo, vemos a Jesús llorando por Jerusalén en Lucas 13:34, cuando él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus polluelos, debajo de sus alas y no quisiste? Evidentemente Jesús no estaba aquí haciendo un teatro, Jesús estaba llorando por Jerusalén, Jesús estaba advirtiendo que el Señor una y otra vez había manifestado su gracia para con ellos y que la actitud del pueblo era de constante rebelión, de rechazo constante de la gracia divina. Mártir de la iglesia, Esteban, dio testimonio de que el pueblo de Israel y especialmente los fariseos también estaban constantemente resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51, nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Por lo tanto, en efecto, el hombre está constantemente resistiendo la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa la gracia irresistible de Dios? La gracia irresistible de Dios, ella nos enseña, y aquí va la definición que os doy, que Dios, donde y cuando Él quiere, es capaz de vencer nuestra rebelión, la rebelión de nuestros corazones, inclinándonos hacia Él, de modo que gozosos depositemos toda nuestra fe en Jesucristo para alcanzar la salvación. En otras palabras, cuando Dios desea, Él vence la rebelión del corazón humano.
La respuesta natural de todo hombre delante del Evangelio es resistencia. Pero hay una, y Dios está extendiendo lo que los teólogos suelen llamar la gracia común a toda la humanidad, tanto mediante la creación como mediante la proclamación del Evangelio. Pero cuando Dios quiere, Él extiende una gracia salvadora. A veces se llama gracia salvadora, que viene para salvar, que es poderosa para cumplir su cometido, que opera en el hombre aquello que del hombre demanda. Y cuando eso ocurre, en ese momento hay salvación. Gloria sea al Señor. Por eso, atráenos a ti y en pos de ti correremos. ¿No es verdad? Inclina mi corazón a ti y te buscaré. Dame, oh Señor, lo que de mí demandas y pídeme lo que quieras. Esa es la gracia irresistible, la gracia que salva. Hermanos, mirad lo que dice Juan 6, 35, 37. Más o menos batallando un poco en la misma temática. Mirad, hemos leído ya este texto, pero creo que es interesante volver a él. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Veis aquí el sol brillando? Aquí está el sol brillando, ¿no es verdad? Con toda su gloria. Jesús es el sol que brilla. Él es el pan. Él es el agua. Él se presenta. Ahí está el Evangelio, la gloria del Evangelio. Además proclamada por el mismo Jesucristo. No soy yo. No es Israel, no es Will, no es ninguno de nosotros. Cristo lo está diciendo. Pero, ¿cuál es la respuesta de la gente delante de eso? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esa es la tragedia del hombre. Aunque él tenga toda la evidencia del mundo, por cierto, cuanto más evidencia, mayor la rebelión puede llegar a ser, y en efecto es. ¿Cuál es la única solución delante de esa realidad? Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene, no le echo fuera. La gracia irresistible consiste en esta obra por la cual el Padre le da un pueblo al Hijo, por la cual el Padre hace esto que vemos en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene, no le echo fuera. Que eso es necesario para la salvación, lo leemos en el 6.65, donde dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que solo hay una razón por la cual nosotros respondemos al Evangelio, es porque el Padre nos ha dado al Hijo, el Padre nos ha presentado al Hijo. El Padre nos ha tomado de la mano y nos ha llevado al Evangelio para que nosotros podamos recibir gozosos al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿no es verdad? Gloria al Señor por su gracia para nuestras vidas. Así que es necesaria una gracia irresistible. Es necesario que Dios encuentre en sí mismo las razones de salvarnos y que Él extienda una obra poderosa que venza nuestra rebelión y que nos atraiga a Él. ¿Y de qué manera Dios lo hace? ¿De qué manera Dios, Él viene a vencer nuestra resistencia? Pues hermanos, Dios vence nuestra resistencia viniendo a nuestras vidas con un llamado poderoso, un llamamiento poderoso. Lo que la Biblia a veces lo que los teólogos suelen llamar el llamamiento eficaz. Dios viene y nos llama para Él. De repente la voz divina irrumpe mediante la proclamación del Evangelio en nuestros corazones. Dios nos llama con un llamado poderoso. Con un llamado similar al que Jesús, por el que Jesús llamó a Lázaro cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Dios irrumpe con su voz de poder. Es un llamado que nos da vida, es un llamado que nos cambia, un llamado que produce en nosotros lo que nosotros demanda, que nos vuelca hacia Dios, que cambia nuestros corazones. El ejemplo de Pablo es muy gráfico en este punto, ¿no es verdad? Dios vino a su encuentro y le llamó. Tal vez el ejemplo de Pablo nos puede ayudar, porque si había un hombre por el cual ninguno de nosotros haría una apuesta de que iba a ser salvo, ese era Pablo. Si tú dijeses, hay un hombre en la faz de la tierra que jamás podría alcanzar la salvación, ese era Saulo de Tarso. Un hombre completamente contrario a Dios, extremadamente religioso, hombre capaz donde los haya, uno de los hombres más inteligentes y orgullosos en la faz de la tierra. Avanzaba en dirección a Damasco sin ninguna predisposición por el Evangelio, al contrario.
Él era un enemigo de Dios, él era un enemigo de la gracia del Evangelio. Y en su propio testimonio nos dicen Gálatas 1, 15 y 16, pero cuando agradó a Dios. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Cuando agradó a Dios. Me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, que me escogió antes del principio de los tiempos. Me llamó. Oh, me llamó. Él me llamó, dice Pablo. Me llamó. Me llamó. Por ahí, en el camino a Damasco, el Señor le llamó. Habló con él. En efecto, Cristo se le apareció, pero no solamente eso. La voz divina irrumpió en su alma y operó fe y arrepentimiento. Me llamó por su gracia. Y en ese llamamiento de gracia, ¿qué es lo que Pablo experimentó en su alma? Una revelación del Hijo. Revelar a su Hijo en mí. No solo eso, además le dio un ministerio, fíjate, para que yo le predicase entre los gentiles. Y tal fue la convicción que este llamado operó en el corazón de Pablo, que él no tuvo ni siquiera que consultar a ningún otro hombre. Él sabía quién le había llamado. Así que el Señor viene y el Señor nos llama un día. Él se hace presente llamándonos de manera poderosa y transforma nuestros corazones. Quiero hablar de esta verdad, del llamamiento eficaz. La gracia irresistible, ella se expresa o se manifiesta en nuestras vidas a través de un llamado eficaz, de un llamado que produce en nosotros vida, que nos regenera. Tres doctrinas vamos a ver. Gracia irresistible, que se expresa mediante un llamamiento eficaz que opera vida. Gracia irresistible, llamado eficaz, regeneración o nuevo nacimiento. Las tres cosas caminan de la mano. El llamado de Dios en nuestras vidas. Algunas cosas bien importantes que quiero hablar respecto a este llamado, cuando Dios viene a nuestro encuentro y nos llama. La primera es bien sencilla, lo vemos aquí, las palabras de Pablo. En primer lugar, Dios es el que nos llama. En primer lugar, Dios es el que nos llama. En otras palabras, Dios va a utilizarse de la mediación del Evangelio proclamado, leído. Pero lo cierto es que es un llamado directo que viene de parte de Dios, se irrumpe en el alma humana. Hermanos, yo le predico y le enseño la Biblia a mis hijas todos los días. Me esfuerzo por hacerlo. Todos los días. Hay días que no. Y mi esposa tiene que cubrir, como los días que estoy aquí. Pero siempre les leo. Ahora estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Un capítulo cada noche antes de dormir. Mis dos niñas están escuchando el Evangelio de Lucas. Hay algunos textos que yo antes de leer digo, Padre Santo, ayúdame, porque va a ser complejo este asunto. Una tiene 5 años, la otra tiene 7. O sea. Pero les predico el Evangelio, pero al final yo reconozco y oro, Señor, llámala. Dios mío, yo puedo predicar el Evangelio, yo puedo enseñarlo, pero tiene que ocurrir algo más. Tu voz tiene que irrumpir. Tú tienes que hacer lo que yo no puedo hacer por ella. Señor, hazlo. Me arrodillo, oro. Hazlo, Señor, hazlo. Como lloramos con mi esposa. Hazlo, Señor, hazlo. El Señor las tiene que llamar. Las tiene que llamar. Y oro para que el Señor lo haga. El Señor es el que nos llama. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quién nos llama, hermanos? Dios. ¿A qué nos llama? A la comunión con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Dios nos da al Hijo. ¿Se acordáis las palabras de Juan? Esa es la idea. Dios nos llama. ¿A qué nos llama? A tener comunión con Jesucristo. Dios nos llama a participar del Evangelio. Dios nos llama a la fe y al arrepentimiento. Dios nos llama al Hijo. Él es el que nos llama. Segunda de Pedro 1:3, la misma idea, dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Oh, wow. De nuevo lo tenemos aquí. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que nosotros hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Él nos lo ha dado poderosamente mediante el conocimiento que hemos adquirido por un llamamiento eficaz que viene de lo alto. Ese llamado nos introdujo al Evangelio y juntamente con el Evangelio a todas las cosas que provienen de la gracia de Dios, que Cristo ha conquistado a nuestro favor. Gloria al Señor por ese llamado bendito que viene de la boca del Altísimo.
Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hablamos de la elección hoy, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de... Señor nos llama, Él nos llamó. ¿Habéis notado esto alguna vez en la Biblia? ¿Habéis escrito todas las veces que la Biblia dice Dios nos ha llamado? Dios nos ha llamado, Él vino a nuestro encuentro, Él nos llamó un día con una palabra de poder que operó vida en nuestros corazones y nos inclinó al Evangelio. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que evidencia del llamamiento, evidencia necesaria, es que nosotros vamos a andar en la luz, vamos a seguir a Cristo, vamos a salir del ámbito del pecado y vamos a vivir una vida de piedad. Gloria al Señor por eso. Hechos capítulo 2, versículos 38, 39, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así que fíjate que interesante, Pedro acaba de predicar una manera poderosa, 3.000 personas se convierten. Yo creo que debe haber sido la predicación más poderosa de toda la historia de la iglesia, de conversiones genuinas y reales, bautismo, fue un avivamiento impresionante. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu bautiza a todos los que están en aquel lugar, son bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Pero el apóstol Pedro, él reconoce que la venida del Espíritu Santo, la aceptación del Evangelio por parte de todo aquel pueblo y de todos aquellos que todavía iban a venir, se debía a un llamamiento de lo alto. Era Dios el que los tenía que llamar, no era el hombre el que lo podía hacer, esto no se puede manipular, esto ni siquiera depende de la unción del individuo, porque a fin de cuentas Jesucristo, hermano, Pablo, Pedro, pero no, depende de lo alto, depende de una voz de lo alto, y por cierto, esa voz puede venir de las maneras más increíbles, ¿no es verdad? A través de un canto, de dos palabras, de tres palabras. La última hermana que se ha convertido en la iglesia, se convirtió y ella sabe el momento de su conversión, lo reconoce, no siempre es así, pero estábamos cantando Las cadenas de la muerte me libró, ¿cómo dice? Para mí ya no hay, quitó, ¿no es verdad? Para mí ya no hay condenación, hay libertad. ¡Puf! Empezó a llorar y abrazó a Cristo. Increíble. Es Dios el que nos llama. Ese es un llamado necesario para la salvación. Mirad lo que dice 1 Corintios 1, 22 al 24. Este texto quiero que prestéis bastante atención, por favor. Este es bien importante y me gustaría que lo tengáis firme en vuestras mentes. Mira lo que dice Pablo. Dice, porque los judíos piden señales. Los judíos piden señales. Quieren ver expresiones de poder. Los griegos buscan sabiduría. Ellos quieren entender la verdad argumentativa del Evangelio. Pero dice Pablo, yo no voy a agradar ni a uno ni a otro. Yo no voy a preocuparme por manifestar la veracidad del Evangelio mediante obras poderosas. Pablo, por cierto, no era una persona muy carismática en un sentido. Era débil y sus expresiones eran torpes para los corintios. Tampoco voy a argumentar, no voy a entrar en la esfera de los filósofos e intentar mostrar que el Evangelio es veraz mediante eso. Lo único que yo voy a hacer, dice Pablo, junto con mis compañeros en el ministerio, es predicar a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hablamos de la realidad del pecado, hablamos de la obra de la cruz e invitamos a los hombres a aceptar el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Que para los judíos, ciertamente, es un tropiezo. Y para los gentiles, es una locura. Hermanos, si quitamos del mundo a judíos y gentiles, ¿quiénes quedan? No queda nadie, ¿no es verdad? O tenemos los judíos o los gentiles. O sea, y para unos es un problema el Evangelio, para otros es un problema el Evangelio. Por razones distintas, no voy a entrar por cuestión de tiempo, pero para ambos, el Evangelio es una locura o estupidez, o tropiezo. Pero hay un tercer grupo, del cual Pablo habla aquí. ¿Quiénes son? ¡Ay! ¡Ostras! Aquí está. Más para los llamados. Ahí va. ¿De quiénes? Tanto de los judíos
como de los griegos. Para ellos, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Gloria al Señor por eso. Hermanos, ¿por qué nosotros pudimos ver en Jesús y en la obra de la cruz la sabiduría de Dios? ¿Por qué pudimos ver en Él la belleza de la gracia divina? ¿Por qué pudimos ver el amor del Padre en aquel que murió en aquella cruz? Solamente por la operación de este llamado divino en el alma. Dios es el que nos llama, amén. Dios es el que nos llama, Él es el que nos llama. Primer punto, Dios es el que nos llama. En segundo lugar, Dios nos llama a través de la predicación del Evangelio. En otras palabras, aunque este es un llamamiento directo que viene de la boca del Altísimo, Dios se utiliza de la agencia humana, de medios secundarios. Dios usa la predicación del Evangelio para salvar, para llamar a sus escogidos. Dios nos llama mediante la predicación humana del mensaje evangélico. Así que este es un mensaje, a veces se le llama un llamamiento interno que viene mediante un llamamiento externo. En otras palabras, el predicador, o el libro, o la Biblia, hace un llamado externo a todos los hombres, pero luego viene un llamamiento interno mediante esa misma palabra que despierta el alma. Eso es clave, porque no estamos hablando de un tipo de expresión mística que el hombre puede tener desconectado del Evangelio. No es que yo voy por la calle y de repente el Espíritu me llama, ¿me explico? Me llama y me dice, Pedro, sígueme. No, no, no. Este llamado viene mediante la exposición de la doctrina del Evangelio y acompaña necesariamente a la verdad. Esto es clave, para que no caigamos en un tipo de misticismo extraño. Dios nos llama mediante su palabra, mediante la predicación del Evangelio. Algunos textos que enseñan esto claramente, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, 13, 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. ¿De qué manera? Mediante nuestro Evangelio. Ahí lo tenéis. Así que Dios es el que nos llama, pero Dios nos llama mediante el Evangelio. ¿Lo veis ahí? Se ve claro, ¿no es verdad? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un llamado que es mediado por el Evangelio. Y esto es bien importante de entender. Jesús lo deja claro en Lucas 10, 16. Él dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que ahí veis la correlación directa que hay entre la proclamación del Evangelio y el llamado de lo alto, muy, muy, muy relacionado. Romanos 8, 17, la misma idea. ¿La fe viene de qué manera, hermanos? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la aplicación más clara y directa de esta verdad? Pues, hermano, hermana, no te canses de predicar el Evangelio. El Señor es el que llama. Dependemos de una obra soberana de lo alto. Algo que solo Él puede hacer. Dios irrumpe con su palabra en el alma. Pero lo hace a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, si queremos ver que eso ocurra, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que llamar a los hombres a la fe y al arrepentimiento. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No debemos cansarnos y tenemos que poner nuestra confianza en la palabra del Señor. En que es Él, mediante su palabra, el que hace una obra de salvación en el corazón de los hombres. Hermanos, qué linda es la experiencia de la salvación. Así que, en primer lugar, Dios es el que llama. En segundo lugar, Dios nos llama por mediación de la palabra, por mediación de la predicación del Evangelio. En tercer lugar, este es un llamado personal e interno. O sea, Dios viene de manera particular a la vida de sus escogidos y los llama irrumpiendo con su voz, por decirlo de alguna manera, en su corazón. La Biblia deja claro eso. Por ejemplo, dice que en Hechos 16, 14 tenemos el ejemplo de Lidia en Filipos, la primera mujer convertida en la región de Macedonia, en el ministerio precioso de Pablo como misionero. Dice el apóstol Pablo, mientras estaba predicando, dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Qué cosa, qué buena oración es esta, ¿no es verdad? Señor, abre los corazones para que estén atentos a lo que vamos a proclamar. Señor, hazlo, haz esa obra de gracia en la vida. Es tan lindo, es un llamado personal, es un llamado interno, es la voz del Altísimo hablando al corazón. Una de las experiencias más comunes de un predicador después de compartir la palabra. Y esto ocurre a alguien que se convierte o a alguien que ya está convertido y han pasado años, pero tú has terminado de predicar y la persona viene y dice, pastor, usted me conoce, usted habló a mí. Hermanos, parece algo trivial, pero no lo es. ¿Habéis escuchado eso, no es verdad? ¿O habéis tenido esa experiencia de manera muy radical? El pastor está predicando a una multitud, pero la percepción clara de tu alma es que te estaba hablando a ti. Oh, pastor, usted me habló a mí. Está bonito cuando el Señor viene de manera poderosa con ese llamado personal, ese llamado como el de Pablo en el camino a Damasco, el llamado de todo elegido. Dios viene y lo llama de manera personal. Y finalmente este es un llamado eficaz. Cuarto lugar, es un llamado eficaz, un llamado poderoso. Fijaos, bien bonita, bien fácil de seguir. Es un llamado que viene de Dios. En segundo lugar, por mediación del Evangelio. En tercer lugar, es interno y personal. En cuarto lugar, es un mensaje poderoso. En otras palabras, un llamado poderoso. Un llamado que cumple aquello que de nosotros demanda. Eso es bien importante. Un llamado que trae vida. Vamos a entrar ahora a la doctrina de la regeneración. Gracia irresistible, llamamiento eficaz, regeneración. Es un llamado que nos vivifica. Es el llamado que Dios le dio a Lázaro cuando le dijo, Lázaro, fuera. Es un llamado que cumple lo que de nosotros demanda. Solamente no tengo este texto aquí, pero rápidamente, si podéis venir conmigo a Romanos 8, quiero que veáis que este llamado es un llamado eficaz. Cuando digo es un llamado eficaz, quiero decir, es un llamado que opera fe y arrepentimiento. ¿Okay? Que nos regenera de manera que nos lleva a arrepentirnos y a creer. Mira lo que leemos en Romanos, capítulo 8, 28 al 30. Ya lo leímos hoy por la mañana, pero bueno, volvemos a él. Dice, y sabemos, dice el apóstol Pablo, el Espíritu a través de él, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí lo tenéis. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, versículo 29, a los que antes conoció, de esto nos habló el pastor Israel claramente en esta mañana. Esta palabrita conocer nos habla de un afecto electivo, o sea, Dios nos amó de modo que nos escogió. Ese amor electivo lo llevó a predestinarnos. Los que antes conoció, amor electivo, también los predestinó. Porque Él nos amó, Él nos predestinó. ¿Con qué propósito? Hacernos a la imagen de su Hijo. Restaurar la imago de Él, llevarnos a glorificar a Dios mediante la imagen del Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora, a los que predestinó, ¿qué hizo con ellos, iglesia? A estos también llamó. Quiero que veáis que estos son actos en los cuales somos pasivos y son actos completos. Ahora esto está terminado. Es una obra que viene de Dios. Y a los que llamó, a estos también. Ostras, pero aquí parece faltar algo. ¿Qué falta ahí? La justificación es otorgada a aquellos que ¿qué? Que creen. Tú tienes que creer. Y en efecto, el creer es un acto de tu voluntad. En efecto, tú crees, tú te arrepientes, tú crees. Vamos a hablar de eso. Pero Pablo nos está diciendo que necesariamente aquellos que son llamados son justificados. ¿Por qué? Porque el llamamiento opera la fe y el arrepentimiento. La fe a la cual es prometida la justicia de Cristo. Y a los que justificó, glorificó. ¿No es verdad? Así que lo veis, el llamamiento necesariamente opera la conversión y en la conversión, junto con la conversión, todas las cosas, hasta la glorificación. Bien importante. Y para aquellos que tengan duda de que el llamamiento es una doctrina, ahí la tenéis. Llamamiento, justificación, glorificación, todas grandes doctrinas de la obra de salvación, de lo que se llama soteriología. Dios nos llama de una manera poderosa, eficaz, que cumple en nosotros lo que de nosotros demanda. Fe y arrepentimiento. Amén.
Os lo voy a leer en Dort, porque estamos en Dort, así que tenemos que ir a Dort. Ah, no lo tengo aquí. Oh, no tengo Dort. No, sí tengo Dort aquí. Sí, sí tengo Dort. Ah, ok. Ok. Ah, me salta. Bueno, dice, vean lo que dice en cuanto a la obra de este llamamiento. Dice, además, cuando Dios obra en ellos la conversión verdadera en su pueblo, cuando Dios obra esta conversión, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio, esto tiene que ocurrir, y que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas del Espíritu de Dios. Viene la predicación exterior, tiene que haber un entendimiento que es obra también del Espíritu Santo en la mente, pero sí. Sino que penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado. Gloria al Señor por eso. Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que es duro. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva. Que era mala se haga buena. Que no quería, ahora quiera realmente. Que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, la voluntad, ella pueda, cual árbol bueno, llevar fruto de buenas obras. Gloria al Señor por eso. Amén. Eso es lo que ocurre en la regeneración. El llamamiento eficaz nos regenera, nos da una nueva vida. Inclina nuestros corazones en una buena voluntad delante del Señor. Yo quiero hablar, para ir más o menos terminando, del nuevo nacimiento, de la regeneración. Venid conmigo. ¿Se puede entender la línea que vamos siguiendo? Hablamos en primer lugar, gracia irresistible, la gracia llamamiento eficaz. Hablamos de cuatro puntos. Dios nos llama mediante el Evangelio. Es un llamado personal, íntimo y personal, y es un llamado que ¿qué? Poderoso, que obra en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que obra? Vida, regenera, nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre en el nuevo nacimiento? Quiero decir tres cosas importantes que ocurren cuando Dios nos da un nuevo corazón, cuando Él irrumpe con su vida en nuestros corazones. En primer lugar, hay una iluminación de la mente, y lo vimos en Dort, es lo primero que Dort cita. El Espíritu Santo viene a iluminar el entendimiento. El apóstol Pablo nos habla de esa iluminación de la mente en 2 Corintios 4, del 4 al 6. Mirad lo que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, eso es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? No les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, qué increíble. Aquí Pablo está diciendo, mira, cuando tú predicas el Evangelio, no solamente tienes el hándicap de que el corazón está muerto, también hay una acción satánica, demoníaca, que está cegando el entendimiento de los hombres para que ellos no puedan ver en esas verdades la gloria de Cristo. Impresionante. Esto es real. La gloria brilla, el sol brilla, pero estamos ciegos, ¿ya? Y también por una operación satánica. Pero dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Nosotros no claudicamos, nosotros seguimos con el mensaje que tenemos que seguir. Nosotros predicamos a Cristo como Señor y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No hay nada que nos mueva de esta posición, no hay nada. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la esperanza de que había algo que podía vencer la ceguera de la mente del hombre, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Hermanos, si nosotros un día pudimos entender el Evangelio, no solamente entenderlo intelectualmente, pero ver la gloria en eso, ver la belleza que hay en ese mensaje, es por una obra del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. No hay otra explicación para que eso pueda ocurrir. Aparte de esta obra del Espíritu Santo, la verdad evangélica nos parece absurda, irrelevante o de mero interés religioso. Puede que tengamos un entendimiento intelectual de la doctrina bíblica, pero somos incapaces de percibir su gloria.
Es lo que dice Jonathan Edwards respecto a esta iluminación divina, a esta luz que viene de lo alto. Él dice que la iluminación divina nos permite tener un verdadero sentido de la excelencia divina revelada en su palabra, una profunda convicción de la verdad y realidad contenidas en ellas. La mente, ella percibe la gloria contenida en la verdad del Evangelio, y cuando percibe la gloria del Evangelio, confía, descansa. Hermano, ¿recuerdas cuando eso ocurrió en tu vida? Yo me acuerdo adolescente, cuando cogía la Biblia y no entendía absolutamente nada, era un libro oscuro. Y cuando Dios empezó a abrir los ojos de mi entendimiento y yo empecé a entender la veracidad, la gloria, la belleza de esas realidades. Recuerdo hasta el día de hoy cuando me dormía en las predicaciones, hermano. Daba igual el que predicase, yo me dormía. Me aburría. Pero cuando el Señor empezó a darme ese entendimiento que viene del Espíritu, hermano, gloria al Señor. Por eso Él nos cambia, Él nos transforma. Amén. Así que en el nuevo nacimiento nosotros tenemos esta vivificación que viene por el Espíritu. Y aquí me he liado con mis folios. Esperad que voy a encontrarme en breve. La iluminación de la mente. En segundo lugar, hay una inclinación del corazón. Hay una inclinación del corazón. En otras palabras, cuando el Espíritu irrumpe con este llamado divino, Él nos da una nueva vida, Él nos da entendimiento en la mente, pero también Él cambia nuestros corazones, Él cambia la inclinación del corazón. Nuestra enemistad se torna amistad cuando el Espíritu Santo aplica la gracia del Evangelio a nuestro corazón. Hermanos, qué bello es eso, el Evangelio, cuando el Espíritu lo aplica, la dulzura de Cristo cambia la enemistad por amor. O sea, de repente tú en la obra de la cruz puedes ver el amor del Padre, y el amor del Padre opera cual tronco en las aguas de Mara, ¿no es verdad? Que las endulzan. Eso es lo que ocurre. De repente el amor de Cristo es entendido por el alma, y la vieja enemistad adámica que nos acompaña desde Génesis 3 cambia por un corazón que ama. Así que el Evangelio, Él cambia nuestros corazones. El Espíritu, cuando viene, Él inclina en amor nuestros corazones delante de Dios. Y es necesario que eso acontezca. Es necesario. Ya Israel estuvo hablando de algunos de los textos que nos hablan del nuevo corazón. No voy a ir a muchos de ellos. Pero mirad la tragedia del pueblo de Israel en el desierto, la encontramos en Deuteronomio 29, del 2 al 5, y la necesidad imperante de que Dios transforme nuestros corazones. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y dice, pero hasta ahora, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esa era la gran tragedia. Estaba viviendo el pueblo, la gran tragedia del antiguo pacto. Aunque Dios había manifestado su poder, su gloria, su majestad, Dios no les había otorgado un corazón capaz de entender. Dios los había dejado en su rebelión. La gran mayoría del pueblo de Israel que sale de Egipto vive a partir de esta realidad. Hasta hoy no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero la promesa del nuevo pacto, en Ezequiel 11, 19, nos dice, y daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amigo, amiga que estás en este lugar, te tengo que preguntar de todo corazón, sinceramente, ¿tú tienes un nuevo corazón? ¿Tú has entendido el Evangelio a partir de un alma regenerada, de un corazón que ama al Padre? Es fundamental que te hagas esa pregunta. Lo mismo lo vemos en Deuteronomio 36, dice, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. El Señor va a circuncidar el corazón de su pueblo, nuevo pacto, aposento alto, hablamos de eso esta mañana, el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Gloria al Señor por eso, amén. Gloria al Señor. Un texto más. Y les daré un corazón. Un corazón y un camino. Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos,
y daré con ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Cuánto oro esto por mis hijas, por tantas personas que van a la iglesia y todavía no han nacido de nuevo? Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Gloria al Señor por eso. El Señor, Él nos llama de manera poderosa. El llamamiento produce vida. Él nos regenera. Y a partir de la regeneración, la evidencia de la regeneración es que nosotros nos arrepentimos y creemos. Ahora, importante, iglesia, ¿quién se arrepiente y cree? Nosotros. Pero lo hacemos a partir de la gracia divina porque hemos sido regenerados. Por lo tanto, muchas veces la Biblia habla de la fe y el arrepentimiento como una dádiva de Dios, porque es el fruto de la regeneración, es la expresión de la regeneración. Pero es importante entender el que se arrepiente, el que cree, soy yo, mi voluntad se mueve en esa realidad, pero lo hace a partir de una nueva vida que el Padre me otorga. Gloria al Señor por eso. Hermanos, tengo que terminar citando a Agustín. Con eso cierro. Amo estas frases del patriarca, uno de los padres de la iglesia, donde él dice lo siguiente: ya no dudo, Señor, de que mi amor por ti es cierto. No tengo dudas, yo te amo. Hermanos, qué bonito poder decir eso. En lo más profundo de mi corazón, yo te amo. No dudo, mi amor por ti es cierto. ¿Por qué? Porque tu palabra atravesó mi corazón y te amé. La palabra viene y nos regenera. Viene hasta ahí adentro y nos lleva a amar. Y fijaos lo que dice después, qué interesante. Y todo lo que me rodea, el cielo, la tierra y cuanto en ellos se contiene, me están diciendo que te ame. Toda la creación nos habla de la gracia divina. No hay hombre a quien no pregonen este mensaje. Para que ninguno se pueda excusar. Pero además de esto, tú serás misericordioso con quien seas y te apiadarás de quien te apiades. Pues si no fuera por tus misericordias, el cielo y la tierra pregonarían tus alabanzas a oídos sordos. Por lo tanto, hermanos, ahí lo tenéis. Dios extiende su gracia a todos los hombres. Lo hace mediante las obras de la creación, mediante las obras de la redención, pero tenemos oídos sordos. No podemos verlo, somos incapaces de hacerlo. Por eso, mediante la palabra del Evangelio, ya tiene que venir atravesando nuestros corazones, operando amor en nuestras almas, para que nosotros dejemos de dudar, empecemos a creer y haya un amor cierto por Dios en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedirle eso al Señor. Aleluya. Señor, queremos alabarte, Dios mío, y aquellos que un día hemos experimentado ese llamado tuyo, queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias por haber venido a nuestras vidas con una gracia irresistible, Señor. Gracias, Dios mío, porque aun cuando nosotros nos resistíamos a ti, tú venciste. Tú fuiste más fuerte, Señor. Tú fuiste más fuerte que nosotros. Tú inclinaste a ti nuestros corazones. De manera que voluntariamente, gozosos y en amor, nosotros pudiésemos correr a ti. Y queremos darte las gracias, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte por haber infundido vida a nuestros corazones, de tal manera que ahora no somos impotentes, ahora podemos arrepentirnos, podemos creer, podemos mortificar el pecado, podemos crecer en piedad. Porque vivimos a partir de una vida nueva, Señor, una vida de tu Espíritu. Queremos orar, Señor, que esa voz de lo alto pueda también irrumpir con poder. Queremos clamar, Señor, por nuestros hijos, por nuestros familiares. Creemos que tienes pueblo tuyo, creemos que hay escogidos tuyos aquí en Almería, en Granada, en Córdoba, Señor. Y queremos pedirte que en la medida en la que tu gracia nos lleve a proclamar el Evangelio, Señor, el Evangelio a nuestros vecinos, Padre, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, que en tu misericordia y según tu soberana voluntad, tú puedas irrumpir con tu voz de poder y salvar. Señor, te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús.